Anoche la fiscalía dio a conocer un video donde se confirma que Freddy Rincón sí iba manejando, Blanquita, sí iba conduciendo el vehículo, la camioneta, o por lo menos el carro que recibió el impacto con el bus del transporte del sistema masivo, el MIGO en Cali, que finalmente terminó falleciendo Freddy Rincón, ¿sí? Lo tuvo casi 8 días tratando de luchar por su vida, pero finalmente murió. Pero la fiscalía confirmó, esa era la pregunta que todo el mundo tenía. Bueno, pero ¿quién iba manejando? ¿Cómo fue esto? Y a uno le parece increíble que el impacto tan fuerte que recibió el lado del copiloto y el que iba manejando era Freddy Rincón y el que murió fue Freddy. ¿Sí? Sí, señor. Pero así lo confirma la Fiscalía, Blanca. Inicialmente la Fiscalía General de la Nación indicó que el exfutbolista Freddy Eusebio Rincón Valencia conducía la camioneta involucrada en el accidente que le ocasionó la muerte en Cali, en el Valle del Cauca. Esta conclusión está soportada en los informes técnicos y forenses, los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y los videos de las cámaras de seguridad de este sector. La información obtenida hasta el momento ha sido corroborada con los testigos y personas que se acercan o que se acercaron mejor al lugar del accidente para apoyar en las tareas de rescate. Los elementos adicionales que surgen de este tema están siendo analizados en el marco de la autonomía y la independencia por parte del fiscal del caso, precisó así el fiscal Barbosa Delgado. 6:49. Pues el video que estamos viendo ahí en este momento tiene que ver como la herramienta principal que tuvo en cuenta la fiscalía para demostrar, Freddy es el de blanco, ¿sí? Sí. Y para demostrar que Freddy Rincón era el que iba manejando el carro donde recibió el impacto que finalmente terminó quitándole la vida, ¿sí? Escuchemos qué dice el fiscal general acerca de este caso, donde confirman que Freddy Rincón sí iba manejando el carro donde sufrió el accidente. La fiscalía llegó a la conclusión de que el vehículo en el que se transportaba Freddy Rincón era conducido por él. A esta conclusión se llegó soportada en los forenses de medicina legal, en los estudios técnicos y corroborada con los testigos que se encontraban dentro del vehículo y las cámaras relativas que se estaban en la zona. En ese sentido, ese es un primer aporte a esta investigación. Se habían hecho todo tipo de especulaciones. Efectivamente, el señor Freddy Rincón, conforme a la información y a la evidencia que tiene la Fiscalía General de la Nación, conducía el vehículo. En ese sentido, todos los elementos adicionales que se puedan derivar también de estos temas están siendo analizados en el marco de la autonomía y la independencia por parte del fiscal del caso. Y, por supuesto, de los análisis que aún faltan de medicina legal que se alleguen al respectivo expediente. Con eso yo creo que estamos ahí, estamos avanzando, pero sí es importante aclarar al país esto que había estado, digamos, sobre en dudas en los últimos días y decirlo claramente y de manera pública.